Al vuelo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. La entrevista que el presidente Pedro Castillo ofreció en enero de este año al periodista de CNN Fernando del Rincón sirvió para varias cosas. Por ejemplo, pudimos confirmar la orfandad de ideas de Castillo, su confuso razonamiento y su pobre manejo del idioma castellano, no solo por sus frecuentes errores al momento de conjugar el género y el número, sino por la incapacidad para expresar claramente algunas ideas. La oposición parece haber encontrado una nueva utilidad en esa entrevista que a manos del congresista Wilson Soto de Acción Popular se ha convertido en el motivo para una acusación constitucional por el delito de traición a la patria que podría suponer la inhabilitación de Castillo por 5 años de toda función pública. En esa entrevista, Del Rincón preguntó a Castillo por declaraciones que hizo el propio Castillo durante la campaña en las que reconocía el derecho de una salida soberana de Bolivia al mar. Esto, por cierto, no es un error, constituye parte de la posición histórica de la diplomacia peruana que ve con simpatía la posibilidad de que Bolivia recupere su litoral en los territorios perdidos a manos de Chile durante la guerra, lo que debería contar con autorización peruana. Pero en la entrevista el presidente Castillo metió soberanamente la pata, sus ideas tropiezan en un castellano confuso y pareció insinuar que estaría dispuesto a consultar a todos los peruanos, es decir, a someter a referéndum la posibilidad de una salida soberana de Bolivia al mar por territorio peruano. Con esta sola declaración, el presidente Castillo iba en contra de varios artículos de la Constitución, de manera más clara contra los que establecen que el territorio nacional es inalienable, que los tratados no se someten a referéndum y que el presidente debe velar por la integridad del territorio y la soberanía nacional. Esto, por cierto, parecía encajar en el supuesto previsto en el artículo 117 de la Constitución. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, el primer supuesto. Pero aquí hay algunos problemas. En primer lugar, que fueron en efecto unas declaraciones desafortunadas, pero solo parecen haber sido eso. Ni el presidente ni la Cancillería han vuelto a tocar el tema, ni han hecho nada concreto para sacar adelante estos lamentables dichos presidenciales. Más bien, Torretagle en su momento emitió una nota aclaratoria y el propio Castillo, en medio de su confusión, durante la entrevista, atinó a decir que esto era solo una idea y no lo decía como presidente, y más explícitamente, que no estaba diciendo que iba a darle el mar a Bolivia. No parece que esto vaya a detener el avance de este caso, en el que veríamos a un Castillo arrinconado ya no por las graves denuncias por corrupción que se le siguen, sino por su torpeza verbal, su confusión y su desconocimiento elemental de las obligaciones de su cargo. Lo que podría ser una maniobra esperpéntica que no respeta necesariamente la verdad y convierte un error en un hecho doloso, en la intención de cometer el delito de traición a la patria, podría perfectamente avanzar por una sola razón. La oposición tiene los votos para aprobar el informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente, y si llegara, en el Pleno, donde le bastaría con mayoría simple 67 votos que tiene. Esta podría ser la garrocha del Congreso para quitar del camino a Castillo, yendo luego por la vicepresidenta en capilla, Dina Boluarte, y desoyendo de paso el clamor ciudadano. Según la última encuesta de IEP, solo el 2% de los encuestados está de acuerdo en vacar unilateralmente al presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. El día de hoy tenemos un programa cargado de información. En primer lugar, estaremos con el congresista Pasión Dávila del Bloque Magisterial para hablar concretamente de este tema, la solicitud
ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de una denuncia por traición a la patria contra el presidente Castillo. Luego estaremos con el analista político Paulo Vilca para dar una perspectiva más general de cómo avanzan las cosas en nuestro país, con Juan Carlos Cortázar, escritor que ha participado en la Feria Internacional del Libro de Lima, con dos presentaciones muy interesantes, contar la violencia política, y también ha presentado hace poco una novedad, Como si nos tuvieran miedo, una novela muy interesante. Estaremos en el bloque que nos trae el Instituto de Estudios Peruanos con Patricia Zárate, jefe de estudios de opinión del IEP. Y finalmente estaremos, por supuesto, ella hablará de la última encuesta que ha publicado el IEP. Y finalmente estaremos con Marco Garfias, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, para hablar del aniversario del nacimiento de María Rostorovsky, que fue el día de ayer. Una de las fundadoras del Instituto de Estudios Peruanos, una de las más connotadas historiadoras en la historia, valga la redundancia, de nuestro país. Esto es Al Vuelo. Pasión Dávila, congresista del Bloque Magisterial, un gusto poder contar con su presencia en Al Vuelo. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Estamos acá para poder seguramente intercambiar algunas opiniones sobre el tema que acabas de mencionar, ¿no? ¿Le preocupa ese tema, la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por traición a la patria al presidente? Obviamente, a todos nos preocupa porque estamos en una coyuntura enfrentado entre dos poderes, y ahora han hecho aparecer la acusación constitucional, lo cual obviamente tiene un matiz político que quieren de repente sancionar una acción que no incumbe a una realidad. Todos los presidentes de la República han dicho en discurso, no solo a nivel nacional e internacional, vamos a dar espacio de mar a Bolivia. Pero una expresión tan simple como lo están magnetizando, ¿no?, para poder acusar al presidente por traición a la patria, que no tiene ninguna acción. ¿Qué todos presidentes los, en concreto, antes que Pedro Castillo, estado, dijeron que estaban de acuerdo con Fujimori darle? Lo ha dicho, el mismo Fujimori lo ha dicho, Alan García lo ha dicho. ¿A través del territorio peruano? Lo ha dicho, sí, vamos a dar un espacio para que Bolivia tenga, ¿no?, salida al mar. Lo han dicho. Sí, entonces, pero creo, estamos hablando de la playa Bolivia-Mar, que es algo diferente. Eso no, es un usufructo. Pero es un espacio. No es una cesión territorial. Se ha dicho el presidente no le ha dicho, le vamos a dar. El presidente no, si fuera a hacer, se hará una consulta. No le ha dicho nada así afirmativo. Uh-huh. Entonces, son acciones que cuando uno quiere acusarlo, ya pues hay formas de agarrar de ese tema, y ahora le vienen acusando a una acción que no tiene nada de razón, lo están haciendo razonable. Obviamente, sí, seguramente tienen votos que puedan respaldar, y sobre esa base quieren imponer, ¿no?, una acción que no amerita, con toda sinceridad. Pero, congresista, convengamos en algo. El presidente metió la pata con esas declaraciones. No, ¿en qué sentido? ¿Qué hizo? ¿Qué cosa hizo? ¿Acaso eso es una ley, una determinación, sí, una aceptación? Ninguna. Artículos de la Constitución que prohíben eso, que dicen que el presidente es el defensor del territorio nacional, que los tratados pueden ser sometidos a referéndum, ¿acaso que el territorio nacional es inalienable? ¿Acaso solo el presidente autoriza? Si fuera así, tiene que tener un proceso en el Congreso, ¿no? Tiene que haber muchas acciones administrativas, si es que pudiéramos solamente autorizar para que pudiera navegar en el mar. Estamos de acuerdo que esto, a lo máximo a lo que llega, esa tentativa, es decir, no es una verdadera traición a la patria, porque son solo declaraciones, pero son declaraciones torpes, al menos reconozcamos ninguna, eso. Yo creo que además, congresista, le digo una cosa con franqueza, creo que reconocer que se trata de declaraciones torpes. Ninguna acción torpes, malintencionada, ninguna tentativa. Exactamente, pero reconocer que se trata de declaraciones torpes significa que no hay dolo. El problema es que quieren que el presidente, es una torpeza, pues, habló mal, se expresó mal. Y eso, admitir eso, podría perfectamente servir de defensa al propio presidente. Mira, nosotros, en una acción que somos personas humanas, si alguien está limitado, podemos decir, la autorizamos para que pueda navegar,
No le está diciendo que yo te voy a dar parte de mi territorio para que ustedes puedan navegar. Jamás lo ha dicho eso. Entonces, situaciones cuando uno quiere acusar, se agarran de alguna debilidad, y eso es lo que están haciendo, y quieren prevalecer. Que no, nada de bien lo vienen haciendo a favor de los peruanos. Lo está haciendo daño a los peruanos con todo esto de acusaciones que vienen haciendo sin razones por parte del fujimorismo y que se han aliado con Avanza País, ¿no? En Renovación Popular, están aliados la derecha y a todo dar quieren tumbarlo al presidente, no hay otra intención. Pero y tienen eso los es, votos, claro. pero tienen los votos. ¿Le preocupa que tengan los votos? No, podrían tener, eso hay que evaluarlo. No creo que lo tengan suficientemente, no creo que lo ¿No tengan. ¿No tienen mayoría en la subcomisión de acusaciones constitucionales? ¿No tienen mayoría en la comisión permanente? ¿No tendrían esa mayoría simple en el pleno? A ver si pueden alcanzar. Habrá que evaluar eso. Yo no lo creo. ¿Usted los está pechando? Sí. A ver, vamos a ver pues, si lo tienen. A ver si trabajan, están al lado del pueblo o están en contra. Toda la vida están en contra del pueblo y eso es lo que vienen haciendo ellos. A ellos no les interesa la inestabilidad política porque ellos están buscando sus intereses partidarios, personales y mantener el status quo. No le interesa otro. A ellos no les interesa el cambio. La necesidad que tiene nuestro pueblo peruano. Y eso está clarito. Y el resto, ya pues, es cosa secundaria, ¿no? Ahora, digamos, el razonamiento que usted está planteando es parte del discurso que a partir del 28 de julio el presidente Pedro Castillo ha comenzado a expresar en el propio discurso de la nación, pero también en distintas presentaciones en público. ¿Qué le parece a usted esa estrategia más confrontacional que ha asumido el presidente Castillo en estos momentos, inaugurando su segundo año de mandato? Mira, hay que ser claros. Todo el año ha soportado todos los insultos, lo que nos falta en respeto, de todo ha soportado. Pero todo cansa, pues todo llega ya tiene su límite. Entonces, lo único que le queda ahora es también ya defenderse, ¿no? Y no hay otra cosa, pues ya, si fuera así, ya pues que haga las cosas lo que está en su competencia, ¿no? No creo que haga fuera de lo que no está en su competencia. Por ejemplo, ¿le parece que es parte de su competencia ordenar al programa Panorama que lea una carta notarial en la que corrige al programa Panorama? ¿Ordenar es parte de las competencias presidenciales a un medio de prensa? Bueno, ha hecho una carta notarial de que lo han acusado, como ya tuvieran ellos las pruebas, y lo ha dicho, ¿no? Eso no es correcto, rectifíquese. Eso es lo que ha dicho. Entonces, el problema es que Panorama no tiene nada que rectificar porque Panorama no ha hecho esas afirmaciones, las ha hecho el señor Bruno Pacheco. Panorama las ha recogido. No, ellos, mira, pareciera que ya investigaron, pareciera ser juez, determinan como una cosa real, y eso no es correcto. Todo puede estar en un supuesto, ¿no? Todo puede ser posiblemente, pero ellos afirmaron y eso es lo que no es correcto. Entonces, ellos, Panorama, los otros medios, se han declarado, pues, enemigo frontal del presidente de la República. ¿Cuáles serán sus razones? No lo entiendo. Todos los días, eso es su mensaje. Y ya lo han allanado ya a todo el pueblo y eso no es correcto. Nosotros merecemos ser respetados, queremos vivir en paz, en armonía como país. Y todos tenemos derecho de ser gobierno y de ser gobernado. Pero es un caso parecido al caso de Christopher Acosta y Plata como Cancha, el caso famoso del señor César Acuña. El señor Acuña denuncia a Christopher Acosta por recoger declaraciones de otras personas sobre el señor Acuña en su libro y lo terminan condenando a Christopher Acosta por cosas que él no dijo, sino que recogió. La veracidad de esas declaraciones estaba fuera de toda duda, de la misma manera que está fuera de toda duda la veracidad de las declaraciones del señor Pacheco. No que sean verdad sus afirmaciones, sino que es verdad que él las dijo. No Panorama. No, pero está clarito. Yo he visto, no todos los medios que están en su contra lo dicen, cada palabra, todo lo vienen acusando hasta ahora, toda esa acusación. Han dicho que lo han liberado a Samir Villaverde con la finalidad que va a ser el colaborador eficaz que ha demostrado hasta ahora. Ahora dice que se ha entregado Bruno Pacheco. Está entregando, ¿qué cosa entrega hasta ahora? Nada. Entonces, todos son supuestos, todos son algo que ellos dizque, ¿no? Es posible. Entonces, con eso no podemos empeñar, pues,
la investidura de un presidente de la República que representa a todos los países. Seamos respetuosos, ya es un año ya que hemos estado en ese tema de acusación, de vacancia, y basta. Yo desde acá invoco a que todos nos pongamos a trabajar, porque el Perú necesita acciones que van a favorecer, quieren trabajar, quieren estabilidad económica, quieren combatir la corrupción, la delincuencia, ¿no? Y tener recursos, que no haya fuga de recursos, que eso sí. nos toca controlar a nosotros para tener un país económicamente estable. A eso queremos ir. El problema, congresista, es que la libertad de expresión no se mide porque le guste a alguien o no le guste, sin tomar en cuenta ni siquiera que se trate del presidente de la República. Pero ¿cómo le magnifican esta vez? Bueno, mira libertad cómo de lo magnifican. Es decir, de acuerdo, ok. Nadie le ha callado, casos, nadie a la prensa, nadie le ha callado. Nadie, hasta ahorita todos tienen libertad de prensa, más bien están haciendo uso y abuso de esa libertad que tienen. Ojalá se mantenga para... así, ojalá se mantenga así, porque nosotros tenemos la experiencia del gobierno de Fujimori que censuró directamente a los medios de comunicación, y está claro en el ejemplo peruano que es preferible una prensa, no voy a defender los abusos, pero es preferible que una prensa que cometa excesos a una prensa que se calle y una prensa que sea censurada desde el poder. No, no sé si pero, está de acuerdo con eso. Pero ¿por qué toda la vida no han dicho lo que pasa en el Perú? ¿Por qué no han expresado? ¿Por qué han callado la prensa? ¿Qué cosa ha callado la prensa? En los otros gobiernos, ¿crees que en los otros gobiernos no hubo corrupción? No hubo, bueno, no hubo, pero de tenemos todo. Un presidente, tenemos un presidente que está no, a punto de ser extraditado no, por corrupción, ahora, un presidente que se ha suicidado por corrupción, un presidente, un expresidente que está preso en su casa por corrupción. Lo Todos que pasa, los últimos un presidente que estuvo preso por comprensión preventiva lo que por pasa corrupción. Es que a ellos, a la prensa limeña, ¿ya? Y a los políticos limeños que han vivido de la política y se han enriquecido, no les gusta que un hombre del pueblo sea presidente, concretamente. Eso no le agrada. Es como un feudo que ha controlado su área y ahora alguien se ha entrometido. Así igualitos se están comportando, con toda sinceridad. Y eso no es correcto. Es lo mismo que decía en su momento Alejandro Toledo. No, no es correcto. Entonces tenemos que ser nosotros. Eso lo decía Alejandro Toledo también. Entonces no queremos nosotros que vivamos. Todos tenemos derecho. Yo seguramente no estoy bien en el Congreso para ellos. Yo no debo estar ahí. Ahí deben estar los gringos, los ricos, los que siempre han vendido, han engañado al pueblo. Ellos deben estar. Pero una persona del pueblo no debe estar. Eso es lo que ellos pretenden. Eso es lo que han hecho siempre. ¿Usted le ¿No? Parece Han que... controlado. No, han callado a los congresistas, pero a mí pero, nunca me van a callar. Nuestro Yo voy a país decir ha tenido, todo lo que... nuestro país ha tenido presidentes indígenas. No solo uno, Sánchez A ver, ¿quién Cerro, es? Por ejemplo. ¿Quién Sánchez es Cerro. indígena? ¿Ves? ¿Quién es? Alejandro Toledo, Sánchez Cerro, por mencionar un Él par ha nada vivido, más. pues, en Estados Unidos, ha venido preparado. ¿Qué Muy cosa, bien, qué indígena? Muy bien estar ¿Acaso, preparado. ¿acaso él ha nacido en la tierra, ha crecido, ha vivido con la necesidad? No, ha venido, no. Pues, de una acción ya preparada para gobernar, y ahí está cómo nos ha dejado. Se Ha fue becado. Seguido la secuencia del sistema. Él Se ha fue seguido becado. la secuencia. Lo que quiero decirle no es defender, por supuesto, a Alejandro Toledo a estas alturas, es bien difícil hacerlo. Lo que le quiero decir es que el origen no significa nada, que lo que importa son las no. acciones. Las acciones, obviamente. Yo puedo tener muchas debilidades por haber nacido, ¿no?, en una sierra, en una zona rural, y no haber tenido el privilegio de repente de prepararme, pero lo que interesa acá es el sentimiento, el comportamiento de la persona, por encima de todos, no la viveza criolla. Y eso es lo que vienen haciendo acá los políticos. Han engañado al pueblo, mienten al pueblo. ¿Cómo están nuestros hospitales? ¿Cómo están nuestras instituciones educativas? ¿Cómo está el campo? Abandonado en todo extremo. Y eso es lo que quieren seguir viviendo. El Perú tiene riqueza para que dignamente viven feliz. Pero eso no se ve. Aquí hay mucha maniobra, viveza. Hay congresistas lobistas, ¿no? Que aprovechan su cargo para beneficiar a ciertas empresas. Eso es lo que está pasando. Muy bien, congresista Pasión Dávila. Ha sido un gusto poder conversar contigo, congresista del bloque magisterial. Estaremos atentos al caso de la acusación presentada por traición a la patria contra el presidente Castillo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ha sido un gusto, le repito, conversar contigo. Ojalá se repita pronto nuestra conversación. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Que esté muy bien.
Muy bien, vamos ahora con Paulo Vilca, analista político. Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido al vuelo. Es un gusto conversar contigo como siempre. Hola, Raúl. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Pues, ¿cómo ves este tema nuevo? Se le abre un nuevo flanco al presidente Castillo. Bueno, en mi columna y en la conversación con el congresista Dávila hemos visto, digamos, el razonamiento que se esconde o que subyace a esta acusación constitucional, a esta solicitud de acusación constitucional, es bastante flaco, la verdad, pero perfectamente la oposición podría tener los votos para sacarla adelante. ¿Qué te parece este nuevo flanco que se le abre al presidente? Sí, sin duda es, como dices tú bien, Raúl, el caso más débil de todos los que están alrededor del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y sin embargo, vemos a un sector de la oposición que va a intentar, por lo menos, utilizar estas declaraciones que dio en la entrevista, esta famosa con CNN, ¿no? Para poder, por lo menos, suspenderlo del cargo. Sí, exacto. ¿No? Y en realidad, digamos, todo se trata al final de un tema también de votos, ¿no? Y al parecer en la evaluación que han hecho en un sector de la oposición, lo que están viendo es que es mucho más factible en términos de votos, ¿no? Poder sancionar con una suspensión al presidente Castillo a partir de este caso. Sí. El congresista Bastián Dávila ha dicho de que no cree que tengan los votos, ¿no? Puede ser, pero yo creo que más allá de eso, este es un buen ejemplo de, vamos a llamarlo así, autocontrol, que vamos a ver cuánto autocontrol tiene la oposición para saber si continúa o no con este proceso, o si más bien utiliza otros casos, otras denuncias que están en trámite y que tienen mucho más fundamento que este que estamos comentando. ¿Te refieres a las denuncias por corrupción o a otras denuncias? Actualmente el presidente Pedro Castillo tiene entre 5 o 6 procesos de investigación en el Ministerio Público. De acuerdo, esas son mucho más graves, pero la Constitución blinda al presidente frente a esas denuncias. ¿Por eso se ha escogido este camino más creativo, por llamarlo de alguna manera? Pero al mismo tiempo es el camino más débil, ¿no? Sí. Además, recordemos, yo creo que hay un tema que me parece que es crucial en este caso, ¿no? Y es que creo que es importante que las investigaciones que están a cargo del Ministerio Público sigan el proceso legal regular sin contaminarse por por la política, de alguna u otra manera. ¿Qué es lo que creo que intentan algunos sectores, sobre todo en la oposición, y por supuesto también el gobierno, ¿no? Que a partir de las declaraciones, un tuit del presidente Pedro Castillo, lo que buscan es darle un tinte político. Yo creo que ese es un asunto que debe distinguirse, ¿no? Sí. El Ministerio Público tiene que cumplir su tarea, tiene que llevar adelante las investigaciones con todo el apoyo de las autoridades, por supuesto, ¿no? Y ahí hay que poner una línea roja sobre este intento que ha habido en el Poder Ejecutivo de interferir u obstaculizar este trabajo y esperar las conclusiones de lo que señala el Ministerio Público. Estamos en un terreno, Raúl, todavía desconocido. Exacto. Se va innovando todos los días. Esa es una cosa que podría resultar fascinante a un mero espectador, digamos, científico. Claro, pero yo creo que aún en un proceso de innovación, que es lo que vamos a ver seguramente, lo importante es mantener ciertos criterios y elementos mínimos, ¿no? Claro. De apego a la institucionalidad. Y uno de ellos es, el Ministerio Público tiene que investigar, cumplir su función, sin ningún tipo de interferencia política. De acuerdo. Ahora, cuando hablé con el congresista Dávila, tú has escuchado sus declaraciones, él ha dicho, yo pecho a la oposición, a ver si tiene los votos. En esas palabras, no se lo dije en ese momento, pero ahora que recuerdo esas declaraciones, no puedo dejar de pensar en la posibilidad de que tenga que ver con la presencia de niños, de más niños dentro del Congreso. ¿Cómo ves tú eso? Es decir, ¿existe la posibilidad de que Pedro Castillo sienta que tiene su estabilidad ganada gracias a prebendas? Sí, a ver, yo lo primero que diría es, creo que estamos en una nueva etapa en este momento. El gobierno entra en una nueva etapa. Ya no es lo que ocurrió, digamos, en el primer año de gestión. Creo que de una u otra manera el Ejecutivo ha establecido una correlación de fuerzas por cualquier razón, antes de entrar al tema específico de los niños, ¿no? Sí.
Y creo que se ha dado cuenta que en ese margen puede tener una posición más confrontacional, ¿no? Una confrontación más pragmática, tal vez, no es una confrontación de índole ideológica, ¿no? Sino que tiene como razón de ser este afán de sobrevivencia. Sí. Y creo que a medida que las cosas se le compliquen más al gobierno, va a haber aún mucha más confrontación. Creo que eso es Ahora, lo ahí yo que... quiero hacer una pausa, porque estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico, pero estoy preocupado por lo que podría ocurrir. Es decir, hasta ahora hemos mantenido mal que bien las formas democráticas y constitucionales. Si la ofensiva del gobierno, si esta estrategia confrontacional sigue avanzando, existe el riesgo de ingresar en una etapa autoritaria, o por lo menos con gestos o medidas autoritarias. Sí, sin embargo, yo ahí lo que veo, digamos, como un resultado de la confrontación, no necesariamente veo un quiebre democrático, ¿no? En el sentido, digamos, clásico de un actor que actúa autoritariamente y monopoliza el poder, que es lo que ha No, no un ocurrido. golpe de Estado ni un autogolpe de Estado, pero por ejemplo, estas manifestaciones en contra de la prensa, esta carta notarial contra Panorama, que a mí me parece gravísima, esta permanente obsesión. Hay una hiperactividad del presidente en redes sociales y en las plazas públicas, y cada vez que se manifiesta en las redes sociales o en las plazas públicas, o casi cada vez, lo hace para atacar a la prensa y ha identificado a la prensa como un enemigo. Entonces, yo creo que existe un temor justificado, lo ha dicho el Consejo de la Prensa Peruana, lo han dicho otros gremios de que agrupan a empresas periodísticas, de que el presidente realmente tome medidas en contra de la prensa, que vayan más allá de un intento que ya ha existido, que ha sido esta norma para acallar las filtraciones sobre las investigaciones fiscales. Eso ya es gravísimo. Podríamos llegar Sí, más adelante. sin duda, sin duda. O sea, existe ese riesgo y creo que no se puede ignorar, ¿no? Sí. Pero también yo lo que veo ahí son dos elementos, Raúl. El primero es que estamos ante un presidente débil, ¿no? O sea, no estamos ante un líder carismático, con un apoyo importante de la población, y mucho. Es un presidente débil. Y creo que parte de sus expresiones y este afán de confrontación tiene que ver con eso, ¿no? Revela su debilidad, dices tú, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro. Por un lado. Y lo otro, yo creo que si hay algún riesgo en los términos de atacar a la prensa, a tomar medidas contra los medios de comunicación, esta es una tarea que no necesariamente va a ser, digamos, realizada solo por el Poder Ejecutivo. Creo que hay sectores en el Congreso que coinciden en eso con el presidente, ¿no? Y Claro. tal vez uno de los aspectos en los que hay mayor coincidencia y sobre los cuales es importante prestar un ojo es el tema de la colaboración eficaz. Sí. Ya han habido muchas manifestaciones en el sentido de querer acotar esta figura que ha sido clave para poder avanzar en las investigaciones judiciales en casos de corrupción en el pasado y por supuesto también en el caso de Pedro Castillo. Y no tengo duda de que habrán algunos intentos para debilitar, digamos, este mecanismo, porque es, digamos, la forma en la que se puede garantizar impunidad, no solo para Pedro Castillo, sino para muchos otros políticos que están siendo investigados en nuestro país. De acuerdo, Pablo Vilca, politólogo, analista político, como siempre un gusto conversar contigo en Al Vuelo. Que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta luego, Ruth. Gracias. Un gran saludo. Muy bien, ahora estamos con Juan Carlos Cortázar, escritor. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto conversar contigo, conocerte en primer lugar. ¿Cómo Hola has estado? Raúl, ¿qué tal? Sí, mucho gusto, la verdad. Como pasa, a veces uno se conoce virtualmente, pero no en persona. Eso, Un gusto, eso. gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Tú has participado en dos mesas redondas de la FIL muy interesantes. La primera, narrar la violencia política, en un conversatorio, digamos, que analizó esta gran producción, que yo creo que sigue siendo insuficiente de literatura, pero una que habla de los años de violencia política. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron en esa mesa redonda? ¿Qué se conversó en esa mesa redonda sobre el fenómeno de la literatura sobre el terrorismo en el Perú? Bueno, estuvo una escritora portuguesa, Ana María, el apellido ahorita se me pasó. Estuvo Adán Calatayud, también peruano, y yo. Ella ha escrito una novela sobre violencia en ciudades diversas del mundo, que están vinculadas con muros que se construyen para apartar a la sociedad, como pasa en Cisjordania y otros lugares. Adán ha escrito un magnífico
libro que es como tres cuentos largos o una novela, ¿no? Que es, Este frágil tiempo presente. El libro en portugués se llama El cazador de muros. Bueno, ese frágil tiempo presente habla más de la violencia desde el post-conflicto, desde los años de Sí. post-conflicto. Bueno, y yo he escrito una novela que tiene una mirada más de la experiencia de los años de violencia desde una perspectiva trans, de mujeres Sí. trans perseguidas. De esas tres cosas tan disímiles, creo que lo que sale en común es que, primero, narrar la violencia es necesario. Puede que, en primer lugar, porque es un tema absolutamente arraigado en la escritura, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por lo menos en la escritura occidental, yo qué sé, ¿no? Ya la Ilíada nos habla de eso, ¿no? De violencia, Claro, de el guerra. origen de la literatura El occidental origen tiene de que la ver con la literatura guerra, sí. ya es una guerra. Y luego creo que en un país como Perú o en países como los que Ana Paula, Ana María, escribe, la violencia es una realidad. En nuestro país ciertamente es un tema muy reciente, si nos ponemos a pensar 30, 40 años no es nada. Nada. Y yo creo que, bueno, hay quienes opinan diferente, pero en la mesa creemos que todavía estamos lejos de cerrar un ciclo de lanzarnos preguntas, porque la literatura más que para dar respuestas sirve para dar preguntas, tú lo sabes bien. Sí. Preguntas sobre por qué, dan ganas de preguntarnos por qué nos pasó esto, ¿no? Pero en realidad la Sí. pregunta correcta es por qué hicimos esto, por qué esta Yo guerra creo que la esa es la pregunta hicimos. central. Yo creo que esa es la pregunta central en América Latina, no solamente en el Perú. ¿Por qué? Porque es verdad que existe una literatura de la violencia, pues en el mundo, ¿no? ¿Cuántas novelas se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, finalmente, ¿no? Pero el mal absoluto en Europa es el enemigo, el otro. Es decir, por ejemplo, los nazis matando a los judíos en el Holocausto, ¿verdad? Pero en el caso del Perú, en el caso de Colombia, incluso en el caso de España, es decir, en el caso de Hispanoamérica, el enemigo es uno mismo. Es decir, es el otro peruano, el vecino, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos del fenómeno terrorista en nuestro país, de la violencia política, hablamos de peruanos matando a peruanos de las maneras más salvajes, ruines, crueles, a niños, a mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Ahora, yo insisto en algo que me parece también importante en lo que tú estás planteando. No hay ni punto de comparación con la producción literaria que hay sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la Guerra Civil Española, porque se ha producido bastante, pero sigue siendo poco, quizá porque todavía, como dices tú, hay poca distancia de ese tiempo. Bueno, ni siquiera hay tanta producción como puede haber en Argentina o en Chile, países donde bueno, vivo en Chile y vivo en Argentina, donde la producción sobre lo que fue la violencia estatal, ¿no? Incluso sobre la violencia, por ejemplo, en el caso de Argentina, de Montoneros, creo que es más abundante que la nuestra. Ahora Sí. que mencionabas Alemania y la guerra, me vino a la mente un libro que debes conocer bien, y hay una película maravillosa, donde sí se plantea el tema de ¿por qué hicimos esto de alguna forma? Que es El lector, ¿no? De Schlink, ¿no? Que justamente plantea esa pregunta que se hacen los alemanes. ¿Por qué hicimos esto? Sí, Con esa es nosotros una, mismos y con otros. claro. Maravilloso libro que ojalá ese tipo de cosas hiciéramos también. Creo que en el Perú hay una particularidad que, si quieres, aquí ya me sale más el sociólogo. Yo creo, o el ciudadano, yo viví la guerra entre los 16 y los veintitantos, 30 años. Creo que no es un ciclo cerrado en Perú. Yo creo que el hecho de que nos sigamos terruqueando, ¿no? Que el terruqueo sea siendo algo en la política, en la vida cotidiana, entre barrios, muestra que todavía el conflicto interno armado que vivimos no es un capítulo cerrado. Porque esos capítulos no se cierran el día que se dispare el último tiro. Y además en el Perú todavía hay zonas donde hay tiros, ¿no? Pero además de eso, esto no se cierra el día del último tiro, ¿no? O el día del último muerto, digamos, hecho de forma directa vinculado a determinada consigna. La otra particularidad que tiene la violencia política en el Perú, hay que reconocer, es que mientras que las demás violencias políticas del continente, incluida la peruana de los años 50 y 60, es de una raigambre, o el caso del MRTA, de una raigambre guevarista,
el caso de Sendero Luminoso es el único caso, creo chino. Yo, en América Latina, claro, de maoísmo, exacto, ¿no? Dicen los entendidos que lo más cercano al caso de Sendero Luminoso y a su brutalidad es el Khmer Rouge, ¿no? De sí. Camboya, claro. Con las barbaridades que hizo. Bueno, y la violencia estatal, en fin, esa ya es ahora, un poco más estándar, ¿no? No tenemos mucho tiempo, desafortunadamente, pero yo quería conectar esta mesa con la otra mesa en la que participaste, que es una mesa sobre literatura homoerótica, porque el punto de conexión entre las dos mesas es finalmente tu libro, Como si nos tuvieran miedo, al que has hecho mención hace un momento, que habla de la problemática, el sufrimiento trans durante los años de la violencia política, justamente. Sí. Y es curioso, además, que porque, claro, hay una gran literatura que comienza a aparecer sobre los años de la violencia, pero también hay una literatura muy importante que empieza a hablar de la condición trans, LGTBQ+. Pero siempre en un ambiente de contradicción, porque se empieza a hablar del fenómeno de la violencia subversiva en un país donde se ha trivializado el terruqueo, y se empieza a hablar de la condición gay en un país donde parece haber más libertad, pero también una feroz reacción contra esos atisbos de libertad. Yo creo que no hay que olvidar que somos el país en América Latina, o en Sudamérica al menos, junto con Paraguay, que menores protecciones legales tiene, no solo para los derechos civiles de quienes somos miembros de la comunidad LGTBIQ, sino además incluso protecciones para casos de muerte violenta por odio. Sí. Eso no es un tema menor. Somos un país con muy baja protección, con mucha violencia. Creo que lo estamos viendo además en todo lo que son los movimientos conservadores tipo Con mis hijos no te metas, etc. A mí me parecía interesante en esta novela, y se planteó en la mesa, bueno, ¿no? Estaban también Javier Ponce y Jimena Bartú, que han escrito cosas muy buenas, hablar de cómo se vincula esta violencia contra los segmentos o sectores más débiles y menos visibilizados de la comunidad LGTBIQ, como es la comunidad trans. De hecho, bueno, ya no solamente la comunidad trans, el conjunto del colectivo LGTBIQ no fue ni siquiera considerado realmente por el informe de la Comisión de la Verdad, sí, ¿no? Hay un párrafo ahí que es un parche, en realidad. No se les puede culpar, no lo sé, en fin, la cosa avanza, pero yo creo que, en fin, hay un tema. Evidentemente la literatura no tiene como criterio fundamental visibilizar, pero también ayuda a eso, ¿no? Ayuda mucho, exactamente, por mecanismos alternativos, como lo dices tú, es decir, la literatura es una forma de revelación de la realidad y una forma de descubrimiento y de comprensión de la realidad particular, porque lo hace con mecanismos muy particulares, a un nivel que no lo hace la historia ni la sociología, y básicamente planteando más preguntas, es decir, las respuestas de la literatura son nuevas preguntas, ¿verdad? Son más preguntas, ¿no? Mientras que la sociología, la historia, en fin, busca dar respuestas, nosotros nos quedamos tratando de encontrar cada vez más preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Exactamente. Y así, atribulados escribimos, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Dale, gracias a ti por el tiempo y por el interés, y ya nos vemos. Chao. Ha sido un gran gusto. Hasta pronto. Estamos hablando. Muy bien. Ahora estamos con Patricia Zárate, jefe de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, en este bloque que llega a ustedes gracias justamente al IEP. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al vuelo. Un gusto poder conversar contigo. No, igual para mí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a revisar algunos de los cuadros que trae la última encuesta del IEP, una encuesta que ha generado muchísima polémica. ¿Ustedes esperaban la polémica que ha generado la encuesta cuando la publicaron? Yo suponía, porque no bajaba Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ajá, no bajaba su aprobación. Además, la última encuesta de aprobación la hicimos en junio, ni siquiera el mes pasado, sino que no hicimos encuesta en julio. Entonces, esta es la encuesta que se compara. Quizás si hubiera habido una medición en julio, hubiera habido como que un tránsito, ¿no? Pero tampoco ha subido en términos estadísticos. Pero la gente no suele leer así las encuestas, no mira mucho esa parte. Yo sí, obviamente, sí. Pero sí, supuse que iba a tener algo de esto por el tema de la aprobación, pero también quizá porque añadimos una pregunta que era muy simple, ¿no? Solo preguntarle a la gente qué va a pasar si es que, qué cree que va a pasar si es que se adelantan las elecciones. Ajá. Entonces, porque a mí me daba la impresión de que había esta apatía porque
no ves algo claro al final del camino, o bueno, en el camino intermedio en todo caso, ¿no? Entonces, sí. No sé, tú miras la oposición y miras a quienes convocan en las calles, o sea, miras a los congresistas, por un lado, o miras a Jorge del Castillo y a Lourdes Flores, y hasta da miedo, ¿no? Entonces, por eso hicimos la pregunta, pero bueno, sí, parece que causó cierto revuelo. Sí, ahora, ¿cuáles son las respuestas a esa pregunta, que es una pregunta tan importante, ¿no? Es decir, ¿qué pasará el día de mañana, el día después del apocalipsis? Claro, y 42% te dice que el país estaría mejor si se adelantaran las elecciones. Pero hay un 30% que dice que estaríamos igual y un 17% que estaríamos peor. Entonces, claro, hay gente que dice, no, pero no se puede juntar el igual por el peor. Pero yo creo que es... voy a cerrar mi correo, perdona. Yo creo que si tú no le dices a la gente o no, alguien no tiene una ilusión, por lo menos, la gente no va a salir a protestar, ¿no? No va a salir a marchar, o sea... Y es más, a veces da la impresión de que si... Hemos tenido, me parece, un problema de conexión con Patricia Zárate. Sí, se ha cortado la comunicación con la jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a ver si retomamos esa comunicación en cualquier momento. Se ha cortado del todo. Vamos a ver algunos de los cuadros que incluía, Patricio, si te parece, la encuesta. Y vamos a comentarlos rápidamente. Mientras esperamos que retomar la comunicación con Patricia o la llegada de Marco Garfias, también del Instituto de Estudios Peruanos, con quien hablaremos sobre el aniversario del nacimiento de María Rostorovsky. Vamos a ver, bueno, este cuadro lo estaba comentando justamente Patricia, que revela, además entiendo que ese era el sentido de su participación, que existe poca ilusión frente a lo que ocurriría el día de mañana. Se cortó un momento, Patricia, pero estaba tratando, digamos, de resumir lo que tú planteabas sobre este cuadro, que es una revelación de la poca ilusión que hay por el día de mañana. El 47% dice que sería igual o peor la situación si ocurriera este adelanto de elecciones del que tanto se está hablando, más que la gente optimista que piensa, que es el 42% que piensa que sería mejor. Claro, o sea, yo creo que con eso no quiero decir que el gobierno no genere optimismo, todo lo contrario, ¿no? También hay una pregunta sobre los sentimientos que te genera el gobierno de Castillo y comparándolo con un año antes. O sea, un año antes todavía había gente, un grupo de personas que se sentían identificadas con el presidente y que veían con esperanza este nuevo gobierno. Pero, ¿qué prima ahora? La incertidumbre, un poco el miedo y la cólera. Entonces, son sentimientos muy negativos en general los que van asociados con el presidente. Entonces, o con el gobierno más bien, ¿no? Entonces... No es que, con esto no queremos decir que no notemos que es un gobierno que realmente se cae, no solamente por estos indicios de corrupción del propio presidente, creo que ahí se han concentrado muchos de los dardos contra la figura presidencial, sino que es lo que no estamos viendo en general como ciudadanos, pero quienes conocemos a gente que trabaja en el Estado o quienes vemos o tenemos que hacer algún trámite en estatal, nos damos cuenta que internamente el Estado se está, no sé si desmoronando, pero sí mediocrizando. Se está frenando, ¿no? No, es horrible, porque ya con la pandemia generó una pereza estatal, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo decía, la excusa siempre era, no se da clase a los niños por la pandemia. Francamente, sí. De verdad, un abuso frente a todo el aprendizaje de las niñas y los niños peruanos. Pero esa pereza se ha dado en todas las esferas, pero a esa pereza le añades gente mediocre. Entonces, yo estaba leyendo el otro día un libro de Carlos Contreras, que es sobre historia económica, que sacó el IEP, y yo veía también, esto decía, vamos a tener que reconstruir el país como que si hubiéramos pasado una guerra. Ya, terrible. Entonces, realmente esa perspectiva, ¿no? No, entonces, y esto es lo que no estamos viendo. Uh-huh. Nos estamos centrando en la figura presidencial y el problema ahí, y yo no estoy hablando obviamente de tu programa ni de Nativa, de muchas, muchas buenas plataformas que hay, sino que la prensa en general se enfoca tanto en el presidente y desmerece muchas veces el trabajo que hacen sus propios periodistas tan buenos, tan críticos como tiene que ser. La prensa tiene que ser crítica, no tiene que ser amiga de nadie.
pero sale columnas racistas. Pero una, exactamente, una cosa clasistas. Es ser crítico y otra cosa muy distinta es ser racista, clasista y sobre todo tendencioso y mentiroso, que es una cosa que está abundando, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué estamos esforzándonos tanto si le están ayudando al presidente con ese tipo de salidas? Entonces, no sé, es un panorama, yo sí lo creo que es un poquito, no sé si desolador, yo no soy tan optimista, ¿no? No fui muy optimista con la marcha de noviembre de 2020 tampoco. Entonces, creo que estamos pagando ahora nuestra falta de adhesión democrática, ¿no? O sea, la gente creo que usa la democracia cuando le conviene. Si el enemigo, si el que está al frente, si es fujimorista, le vas con todo. Si es izquierda, le vas con todo, dependiendo de tu ubicación ideológica. Y creo que eso nos está pasando una factura enorme. Una pregunta que me parece importante de metodología. Te lo pregunto porque hay críticas que aparecen por el hecho de que la encuesta sea telefónica. Entiendo que el teléfono es un método que ya, digamos, ha sido plenamente aceptado por todas las encuestadoras del mundo. Corrígeme si estoy equivocado. Digo, un poco sí. Por la metodología que están empleando ustedes. Sí, sí, sí. O sea, es aceptado en todo sitio, se hace en todo sitio. Es más, Ipsos Global la utiliza o utiliza el Internet. Ahora, nosotros no utilizamos encuestas online porque las encuestas online sesgan mucho hacia personas que están acostumbradas a conectarse a Internet, o sea, gente de mayores niveles socioeconómicos y educativos y más jóvenes. Pero el teléfono celular está, según los datos de la ENAO, en más del 90% de los hogares. Entonces, sí es un... y además te economiza el hecho de... ¿cómo te puedo decir? En una encuesta presencial, yo no me podría ir a Datén del Marañón o algunas provincias de Huánuco. Claro, lógico. Porque es carísimo. Entonces, gano mucho en dispersión. ¿En qué pierdo? En que no puedo hacer una encuesta muy larga, en que tiene que ser bastante más simple, porque hay más personas que van a contestar la encuesta que no tienen esa costumbre de estar viendo. Hay gente que nos ha sido nuestros encuestados. Más del 95% te dice que nunca lo han encuestado. Y además, hay gente analfabeta. O sea, nunca te podría leer una tarjeta. Claro. ¿No? O sea, hay analfabetos funcionales y hay analfabetos que nunca han ido al colegio. En fin, tenemos esos casos. Entonces, sí, sí creo que es una herramienta súper interesante. La muestra se divide aleatoriamente y no se centra en ciudades. O sea, la gente, no sé, quizás no conoce muy bien al país, pero... en zonas rurales la gente usa celular, no internet quizá. Totalmente. Quizá no tienen internet, pero como decía un encuestado, ese de teclitas, el de teclitas lo tiene. Sí, no, la penetración del teléfono celular es absolutamente brutal en el Perú, en todo el mundo ya, digamos. En todo el mundo, y la pandemia lo acentuó. Además, hicimos un estudio en el Braem y mucha gente se había comprado celular justamente por la pandemia. Entonces, creo que es, no, sí es... la aleatoriedad, que es lo que uno, la aleatoriedad y la dispersión, creo que es lo que uno busca en una encuesta, lo tenemos, y por eso también trabajamos con LAPOP, que es, LAPOP es un laboratorio muy destacado, conocido académicamente, que realiza el Barómetro de las Américas, entre otros estudios de hace muchos años, y con ellos trabajamos en encuestas telefónicas. Hemos comenzado, justamente hemos hecho este giro que no lo habíamos hecho hasta ahora. Ahora, a mí me gusta también hacer encuestas presenciales, son más largas, puedo hacer más cosas, puedo demorarme un poco más, pero también es difícil, ¿no? Es difícil a veces incluso que la gente te conteste. De acuerdo. Muy bien, Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Reitero, para mi programa es un honor contar con la presencia del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a seguir hablando justamente de una de las figuras emblemáticas del Instituto, como es María Rosorowski, ahora con Marcos Garfias. Un gusto y un gran saludo, Patricia. Un gusto, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, estamos con Marco Garfias, investigador principal del IEP. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, ya son las tardes y gracias por la invitación. A ti por aceptarla y por aceptar hablar conmigo de la figura, sobre la figura de María Rosorowski. El día de ayer se cumple un año más de su nacimiento, el nacimiento de una de las historiadoras
más importantes en la historia de nuestro país. Digo, esto suena como una redundancia, pero es la verdad. María Rosa Orozco, con libros fundamentales como Pachacute, Quinca Yupanqui, o como los incas, nos permitió comprender mejor nuestro pasado. Ahora, lo que yo he sentido es que se le lee no tanto como se le debería leer. ¿Qué sientes tú frente a eso? En efecto, y creo que eso se puede decir para muchos más autores, ¿no? Historiadores, literatos, ensayistas, en fin. Hemos mejorado al respecto, aunque ese es otro tema, obviamente. Pero dentro de ese escenario, a María se le lee mucho, digamos, dentro de ese problema. Ha sido una autora muy leída y su celebridad probablemente tiene que ver con eso también, ¿no? Su capacidad de llegar a un público mucho más amplio. Esta historia del Tahuantinsuyo es casi un clásico de la historia, es uno de los libros mucho más vendidos, es una insignia del Instituto de Estudios Peruanos, además. Pero un libro que se lee así, con tanta información y que es capaz de ser apropiado por cualquier tipo de lector, yo diría que no es un libro que se escribe fácilmente, es un libro que ella lo escribió casi un poquito más de los 70 años, después de un recorrido previo, ¿no? Es un libro de madurez y esa madurez probablemente le permitió escribir de esa manera, ¿no? Es una historia fascinante la de la propia María Rostorovsky, que comienza, digamos, su carrera como historiadora con este Premio Nacional de Historia en este jurado. Me parece que Porras ser el presidente del jurado, ¿verdad? Hay un fallo famoso que está junto con el libro Pachacute Quinca Yupanqui, y que tiene luego este paréntesis, ¿no? Que deja de investigar para dedicarse a su familia y que luego retoma la investigación. Y yo he estado en el Instituto de Estudios Peruanos y hay una cosa admirable, que es el fichero de María Rostorovsky, es decir, todo aquello que María Rostorovsky investigó y que nos queda por conocer. En efecto, es una historia fascinante, como dices tú, Raúl, su propia vida da para escribir muchas cosas aparte. Bueno, si uno quiere tener imaginación y dar vuelo a guiones de series y de cine, bueno, ese es un personaje, el de María Rostorovsky. En efecto, su involucramiento con la historia, digamos, se da con buen pie. Su primer trabajo en términos profesionales, si se quiere, es esta biografía de Pachacútec, que nace tanto por su propio interés de conocer a su propio país, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una mujer que sale muy niña de Perú y retorna alrededor de 20 años después, ya casada con una hija, y aquí vuelve a ser una familia. Uh-huh. Y bueno, esa curiosidad, digamos, la lleva a revisar libros y finalmente se encuentra con Porras, como tú decías, que la guía en un inicio, ¿no? Y termina escribiendo este libro importante. Aquí hay que resaltar quizás que es, no solo es historiadora en un contexto donde la disciplina como tal en el Perú recién está madurando, recién se está formando, hay muy pocos intelectuales dedicados a la historia, no hay una profesión como tal que te enseñe, digamos, el camino, sino que además es mujer, ¿no? Sí. Tú hablabas de que hace un paréntesis después del premio, y antes del premio ella cuenta en algunas entrevistas que le hacen las dificultades propias que tuvo una mujer de su tiempo para dedicarse a la investigación y que después tendrá además, ¿no? La fortuna de ella quizás es que en parte era una mujer de la élite y eso sí le permitió, a diferencia, por ejemplo, de otras mujeres, dedicarle un poco más de tiempo a su pasión, a la historia, ¿no? Hemos visto hace un momento una foto pues absolutamente increíble de María Rostorovsky con Julio Kotler, ese dúo de parte, digamos, del grupo fundador del Instituto de Estudios Peruanos, con Matos Mar, me parece, y algunos otros nombres increíbles. Y una cosa que a mí me gusta mucho de la figura de María Rostorovsky, además de su obra, que he leído yo con verdadera pasión, lo confieso, es que no se quedó en el estudio historiográfico para académicos, llegó al gran público, pero incluso dedicó su trabajo a la literatura para niños. Mis niños, mis hijos, leen los libros infantiles donde María Rostorovsky recoge los mitos del pasado de nuestro país y los disfrutan muchísimo, porque son libros muy bonitos, muy bien ilustrados y además libros que están muy bien escritos. Así es. Es parte, digamos, de esa voluntad de María Rostorovsky de acercarse a un público que no sea el académico, porque ella asumía que el académico de alguna manera ya tenía contacto con sus libros mucho más elaborados.
Y además de estos libros para niños, era muy reacia, por ejemplo, a estos eventos mucho más académicos, los congresos, las conferencias en las universidades, iba obviamente, pero prefería, ella decía, estar, por ejemplo, en las Lima Sur, en la Lima Norte, cuando lo inventaba en los colegios, en las escuelas, los profesores, tener contacto con este tipo de población que no necesariamente tenía acceso a sus libros, ¿no? Porque sentía que era una población que estaba interesada en su historia y que los historiadores profesionales no sabían contarla, ¿no? No sabían introducirla en textos escritos ni manifestarla, ¿no? Entonces ella tenía esa ambición y tenía una cosa muy innata de llegar a este público y en efecto finalmente lo tradujo también en una serie de libros para niños, ¿no? Unos cuentos muy bonitos que publicó el Instituto de Estudios Peruanos. De acuerdo. Una última pregunta, Marcos, que nos está venciendo el tiempo. Si uno quisiera entrar a la obra de María Rostorovsky, por supuesto el Instituto de Estudios Peruanos tiene su obra completa en esta colección monumental de libros de María Rostorovsky, pero si quisiera entrar a la obra de María Rostorovsky, ¿cuál es el itinerario que debería seguir? Ah, esa es una gran pregunta. Depende de las edades, quizás, ¿no? Ahí tienes ya los libros de los cuentos. Sí. Creo que para comenzar es una buena introducción a esta historia del mundo andino que ella nos ayudó a descubrir, el mundo andino prehispánico del siglo XVI. Historia del Trahuantinsuyo es un clásico, un libro fundamental, creo, para entender este momento histórico, ¿no? De los Andes, antes de la conquista. Bueno, y hay un derrotero, ¿no? Que va desde las obras escritas sobre la mujer en este contexto del mundo andino, sí, la ciencia, sí, la tecnología, la pesca, la costa peruana. En realidad es un itinerario que te da muchas puertas de entrada, ¿no? Depende de los intereses, y creo que eso es lo fundamental, creo, de la obra de Rostorovsky, ¿no? Uh-huh. Te puede permitir entrar por varias puertas, ¿no? Dependiendo de lo que tú busques o lo que te interese, ¿no? Totalmente, yo soy... Creo que ha quedado claro en la entrevista, un apasionado de la obra de María Rostorovsky. Yo le debo mucho a Pachacútec Inca Yupanqui porque a mí me sirvió, digamos, la información de ese libro para un libro que escribí yo, La Favorita del Inca. Y creo que es un homenaje pequeño, pero bueno, muy sentido y muy merecido para María Rostorovsky. Marcos Garfias, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, es un gusto conversar contigo. Espero que nos hablemos pronto. Que estés muy bien. Sí, Raúl, tendrás 10 segundos, si me ¿cómo permites. ¿Cómo no? Sí. Mira, el Instituto de Estudios Peruanos, entre el 15 y el 16 de agosto, organiza un seminario muy importante, es un seminario internacional, Perú y América Latina, en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Vienen especialistas de distintas partes de la región, precisamente para analizar qué ha pasado en nuestra región producto de la pandemia, ¿no? Tanto en la economía, la salud pública, y el poder mismo en que nos enfrentamos después de estos 2 años de pandemia, ¿no? La información está en la web del IEP, creo, ¿no? En efecto, en la página del IEP, Facebook Live se va a transmitir al público que desea interesarse y, bueno, está ahí la programación también. Buenísimo, Marcos. Muchas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. A ti, Raúl, un abrazo. Hasta pronto. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Al Vuelo. Nos reencontramos mañana al mediodía. Permiso. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.pe o unos más creativos como yosoy.fit o estarsolteraestade.moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lat.